Vamos a esta parte histórica, y como les digo, seré bastante breve en ella, me disculpo entonces por ello. Tenemos varios detalles muy curiosos aquí. El hombre siempre ha tratado de representarse a lo largo de la historia, y algo que siempre tenemos hasta nuestros días, bueno, pues son los famosos selfies. Sin embargo, saber de dónde ha llegado todo esto, tenemos que escarbar a lo largo de los años, y hay algunos indicativos ya en la antigua Roma, desde el antiguo Egipto, incluso desde el hombre primitivo, que bueno, no consideré pertinente colocarlo, de cómo poder reproducir a los seres humanos, conservar a nuestros seres queridos. Y esto tiene varias vertientes, ¿no? No solamente es este sentido de pertenecer o este sentido de pasar a la historia como tal, sino también es una manera de podernos autopreservarnos o bien preservar a nuestros seres queridos una vez que estos han fallecido. Ya, como les decía, en la antigua Roma, en Pompeya, se dan estos elementos, pero no solamente en el retrato. O sea, por ejemplo, estudiar Pompeya desde el punto de vista gráfico es bastante interesante. ¿Por qué les comento esto? Hoy en día a los chicos se les enseña, por ejemplo, en la materia de empaque, hacer un código de barras, cuando los primitivos códigos de barras ya se encontraban en Pompeya. Cuando el Vesubio hace erupción, Plinio el Joven dice, hay una erupción en la ciudad de Pompeya, pero jamás nadie puede constatar esto. Se creía que era un mito. Cuando en el siglo XIX un campesino está arando la tierra, se encuentra por accidente una piedra en Pompeya, empiezan a escarbar y hasta hoy en día no han podido desenterrar todo lo que es la ciudad. Pero lo curioso es que lo que Plinio dice con la fecha exacta de la erupción del Vesubio se encuentra en una panadería. El pan, para que los romanos pudieran constatar que era pan fresco, le marcaban la fecha en la parte inferior. Es decir, teníamos ahí un primitivo código de barras. Otro elemento también muy curioso que se da en la ciudad de Pompeya, por ejemplo, es si ustedes en algún momento tienen oportunidad de acudir a ella, ¿sí? Cuando ustedes caminan por la calle, hay un símbolo que es un falo que apunta hacia el prostíbulo. Quiero que se imaginen en aquellos años un marino que estaba dos meses en el mar, no hablaba latín, lo primero que buscaba era una mujer. Y entonces, ¿cómo podía dirigirse al lupanar? Pues muy sencillo, siguiendo esa primitiva señalización. Es decir, de repente los diseñadores gráficos piensan que estamos enseñándoles cosas nuevas con las nuevas tecnologías. Y sí, bueno, las comodidades que ofrece hoy en día los tiempos, pero aquí ya también había diseño, ¿sí? Bien, una manera en la cual la fotografía, o en este caso, mejor dicho, el retrato, se trata de preservar, pues esto era solamente un acceso para ricos hasta la invención de la fotografía. Y particularmente hacia las clases medianas, lo que se podía hacer era registrar la imagen a partir de pequeñas miniaturas, en pintura, en camafeos, en cajitas de joyas, alhajeros, etcétera, pero estos eran caros. Entonces las clases populares no tenían acceso a ello, ¿sí? Vamos por acá. Ahí estamos. Hasta 1850 el retrato fotográfico era un poquito complejo de obtener, ¿sí? De hecho, se ideaban poses para que ustedes no miraran a la cámara, porque eran tiempos de exposiciones de varios minutos. Normalmente un retrato en aquellos años, y perdón que les dé la espalda de esta manera, ¿sí? Se hacía esto. Es decir, de donde está mi mano hacia atrás era lo que se consideraba un retrato. ¿Por qué? Por las exposiciones. Si ustedes ven imágenes de esos años, las personas tienen un rictus de dolor, ojos en blanco por el parpadeo, ¿sí? Y además el cuello alto, sobre todo con las damas. No solamente era la vestimenta de la época, sino que se les colocaba debajo a las personas un cepo. Un cepo es una estructura de metal con la cual se sujetan, por lo regular, a los esclavos, ¿sí? En las noches para que no se escaparan. Entonces, si ustedes ven las fotos hasta estos años, sobre todo de retrato, tenían esa particularidad, ser sumamente rígidas, ¿sí? Unas poses muy, muy marcadas de esta manera. Y además, bueno, lo que viene a reducir un poquito los tiempos de exposición es una técnica llamada el colodión húmedo. ¿Sí? Colodión húmedo va a dominar la técnica fotográfica de 1851, 52 más o menos, hasta 1888. Se le considera el colodión húmedo de esta manera porque tomaba media hora en preparar la placa, preparar la placa, hacer la fotografía y revelar todo en media hora. Porque si aquello se secaba, se echaba a perder la placa. Durante 30 años esto fue lo que imperó en el mundo, sin embargo era una técnica muy peligrosa. Entre otras cosas llevaba éter, polvo de algodón y nitroglicerina. En las calles de París era muy común que ustedes estuvieran caminando y de repente ¡pum! Por ahí volaba algo, ¿no? ¿Qué fue eso? Un fotógrafo, ¿sí? Entonces, era lo recurrente en estos años. Se sensibilizaban y las foses eran, pues, sumamente rígidas, como les digo.
El fotógrafo trataba un poquito, más que por academia, ser un poco más intuitivo en cuanto a lo que se refería a su trabajo. No soy de leer las imágenes, ¿sí? Para eso ustedes saben leer, entonces prefiero ir ahondando en lo que estamos conversando. ¿Sí? Para estos años, ya los fotógrafos también empiezan a ser muy mentirosos. Esta es una fotografía, obviamente, de Abraham Lincoln, tomada por Matthew Brady, pero ¿quién es Matthew Brady? Va a ser el fotógrafo oficial del presidente Lincoln, pero además también es el primer gran mentiroso de la historia. ¿Sí? Matthew Brady va a documentar lo que es la batalla de Gettysburg, que es la batalla más cruenta en la Guerra Civil norteamericana, pero además empieza a maquillar muertos, empieza a arrastrar cadáveres, empieza a acomodar a las personas y entonces toma la fotografía. ¿Sí? Posteriormente, Matthew Brady va a tomar de sus fotografías y va a formar lo que será la primera agencia noticiosa en el mundo. Estas agencias de noticias, a manera primitiva, ¿sí?, aparecían como un viejo periódico mural, como el que quizás hacíamos en la secundaria, y las fotografías después de la batalla aparecían impresas al otro día. Recuerden, los que son diseñadores gráficos, que la imagen fotográfica no es posible reproducirla sino hasta 1891, 1892, según documenta la historia de la foto. ¿Sí? Pero a manera de un periódico mural, era la manera en la cual se presentaban estas imágenes. Aquí, a través de las fotos de Brady, podemos ver las imágenes de Lincoln, cómo va envejeciendo a través de la Guerra Civil, ¿sí? Y bueno, también a través de Brady y de Alexander Garner, somos capaces de ver todo el proceso del asesinato de Abraham Lincoln hasta que son colgados estas personas. ¿Sí? Bueno, para los años 50 va a aparecer lo que se llama la carte de visite o la tarjeta de visita en Francia. Hoy en día muchos de los diseñadores utilizamos nuestra tarjeta de presentación con una fotografía. Ha vuelto esa moda, pero esa moda ya estaba en los años 50 del siglo XIX. ¿Qué pasaba? Ustedes iban a ver o pedían una cita con un juez, con un abogado, si no los podía atender en ese momento, y dejaban su tarjeta, que en realidad era una fotografía. ¿Sí? De ahí viene, y la carte de visite tiene otra característica: la cámara se le coloca una serie de aditamentos para que en una fotografía pueda ser reproducido cuatro de un golpe. ¿Sí? Entonces son parte de la modernidad que esto nos está ofreciendo. Estas son algunas de las cartes de visite de aquellas épocas. ¿Sí? Nos pasamos rápido. No me está dejando. Bueno, el retrato empieza a adquirir ciertos matices, ciertas modas. Incluso en París y en Europa, ¿sí?, el fotógrafo que estaba de moda, toda la sociedad iba con él. Y al rato se ponía de moda otro y toda la sociedad iban con ellos, ¿no? O sea, un poco una cuestión itinerante. Pero ¿qué es lo que caracterizaba en primera instancia estas fotografías? Las marqué con rojo, por ejemplo, lo que son las balaustradas, ¿sí?, lo que son las cortinas. Esto es lo que le va a dar un cierto estilo durante muchos años a la fotografía. Y se va a repetir constantemente por todos los fotógrafos. Esto fue, digamos, una de sus primeras etapas. Después nos hacíamos fotografías delante de los grandes avances científicos y tecnológicos, como es el caso de los ferrocarriles. Algunos un poco más extravagantes, ¿sí?, con bicicletas. E incluso algo que puede llegar hasta nuestros días, enseguida en la imagen que van a ver, los más snobs con su auto. ¿Sí? ¿Dónde hemos visto esto de pronto, no? Aquí en nuestra ciudad y en algunas otras ciudades de nuestro México, llega a pasar de repente esto, ¿no? El que se siente más nice tiene que posar delante de su automóvil o de su última adquisición en cuanto a tecnología, qué sé yo. Sin embargo, el retrato se va a dividir de diferentes características. Una de ellas, en primera instancia y el más básico, ¿sí?, es el retrato físico, en el cual tiene como primera instancia lo que es la caracterización del personaje. Estas fotografías, a pesar de que son posadas, ¿sí?, no tienen una, digamos, un mayor atrezo, y cuando me refiero al atrezo es toda la escenografía que se está presentando alrededor de la imagen fotográfica. Una imagen de Napoleón III, ¿sí?, tomada por Disdery. Esa es una de las fotografías más famosas. Otra representación del retrato puede ser a partir de la foto, de las características psicológicas. Es decir, darle esa personalidad que va más allá del propio individuo. Es un fotógrafo muy famoso de nombre Carayat, ¿sí?, y toma a lo que se consideró en su momento el poeta maldito Baudelaire. En este caso, ¿sí?, lo que él trata de representar es sacar, apropiarse un poquito del alma de Baudelaire. Y me parece que lo logra bastante bien.
La exime actriz francesa Sarah Bernhardt, ¿sí? Tomada por Joseph Nadar. Nadar va a pasar a la historia por varias características. Es el primero que logra fotografiar, o hacer, mejor dicho, una fotografía aérea, cuando se sube a un globo aerostático y documenta la ciudad de París. Y además va a ser el primero de hacer una fotografía, digamos, con iluminación artificial. Se mete a las catacumbas de Nuestra Señora en París, ¿sí? Y con fuego, con lámparas de minero, logra reproducir lo que son las primeras imágenes, digamos, de corte artificial, ¿sí? Y en este caso, entonces, él busca esa intimidad, esa característica, acercarse al sujeto, y es uno de los primeros que lo logra. Va a documentar a estas personas, si ustedes me lo permiten, si les comparto estas imágenes, vean cómo, de alguna manera, no es el escritor Julio Verne, ¿no? No es el poeta Víctor Hugo, es esa parte íntima. Él además de fotografiarlos, lo que hacía era acercarse, tener una conversación con ellos, involucrarse en su vida cotidiana, saber quiénes eran para poder arrancarles esa expresión a estos señores, ¿sí? Lejos de la pose o lejos de las cuestiones famosas de los literatos que ustedes estaban teniendo. Perdón. Una fotógrafa que no tomó una cámara fotográfica hasta muy entrados sus 40 y tantos años, 42 años para ser precisos, ¿sí? Judith Margaret Cameron es hoy en día todavía considerada una de las mejores fotógrafas del retrato que puede haber, a pesar de que han transcurrido casi 150 años de su obra. ¿Por qué? La magnificencia de sus fotografías nos van a hablar, ¿sí? De estas características, de esta expresión tan pura que ella buscaba, ¿sí? Además, empieza de alguna manera a representar algunos pequeños difusores en las cámaras, y lo cual para su época empieza a ser también un gran adelanto. Otro fotógrafo que también quise incluirles aquí es Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Todos lo ubicamos como un literato, sin embargo, Lewis Carroll también es fotógrafo, ¿sí? Y dentro de sus fotografías, aquí pueden ver a Alicia Liddell, la chica que está abajo. Alicia Liddell, a lo mejor de nombre no les dice nada, pero es Alicia en la cual se inspira Lewis Carroll a hacer su obra. Cuenta la historia que era una persona tan bella que su madre la alquilaba para que la gente le tomara fotografías e hicieran una postal y la conservaran, ¿sí? Entonces, Alicia Liddell empieza a ser una de las primeras modelos que en los cuales empieza a tener una actividad ya remunerada, ¿sí? Bien. Charles Negrel lo que hace es tomar fotografías más de tipo costumbrista. Las fotos que ustedes ven no son gente campesina. Es gente que él empieza a maquillar y empieza a hacer que pose delante de las escenografías. Y esto es algo que empieza a gustar mucho, ¿sí? Y empieza a tomar una vertiente dentro de la fotografía de retrato. Y ahorita van a entender lo que es el modelado, hacia dónde o por qué hice toda esta pequeña historia. Gustav Reglander, me cuesta un poco de trabajo pronunciarlo a pesar de tantos años, es el primero también que va a hacer estas grandes producciones. La foto que está de su lado izquierdo tiene la característica de haber sido tomada por primera vez con más de 16 personas en la escenografía, pero además también tiene un montaje de 30 imágenes, ¿sí? Tiene un fotomontaje, el cual para su época, para no haber tenido Photoshop en su momento, es considerada todavía como una maravilla, ¿sí? Y entonces son las características que también este hombre va a tener a lo largo de la historia del retrato fotográfico. Llegamos al retrato arquetípico. Esta es una variante diametralmente diferente de lo que tiene que ver con el retrato, porque Sander lo que busca es, con esta palabra de arquetipo, es buscar no a la persona, no al asesino, no al soldado nazi, sino a la supremacía de la raza, pero dándonos cuenta además que es una persona, ¿sí? Y que como tal lo estamos tratando de reproducir. Esto es lo que va a tener las fotografías de este hombre, ¿sí? Durante mucho tiempo también va a imperar este estilo, sobre todo en la Alemania nazi, ¿sí? La Alemania nazi, tengan en cuenta que no solamente trajo atrocidades, también trajo grandes avances en la historia de la fotografía. Cualquiera que se jacte de saber de fotoperiodismo, obligadamente tiene que saber lo que es la fotografía, ¿sí? En el estudio de la Alemania nazi, ¿no? Todas las maneras de diagramar hoy en día un producto editorial nos llega desde los alemanes. La manera en la cual el fotoperiodismo manifiesta hoy en día todas las relaciones fotográficas con las notas de pie nos llega de la Alemania nazi,
¿sí? Entonces, como les digo, no todo fue atrocidades como lo ha querido plantear a través de la historia, y sobre todo los vencedores que lo han querido hacer así. Otra característica también de este fotógrafo es matizar todas estas expresiones, como les decía yo, de manera individual, ¿sí? Viéndonos sobre todo como personas. Rodchenko va a dar un paso más allá, ¿sí? Y va a ser un poquito más aventado o más osado. Lo que él trata de representar es a las personas, pero a través de vistas de espejos, de pequeños detalles. Ya no hay a lo mejor este lenguaje cinematográfico tan particular de cómo ir recortando una figura, de ser tan cuadrado, un plano medio, un plano americano, en absoluto. Él empieza a jugar con las formas, y aquí podemos ver algunas de sus imágenes y de sus expresiones, de sus acercamientos, ¿sí? Cómo empieza a ser más aventurado en la mirada de lo que nos está planteando. Y desde luego, Man Ray, por excelencia, profesor posteriormente de la Bauhaus, lo que va a hacer es toda esta experimentación gráfica, ¿sí? Hablar de este hombre es hablar de, pues, muchas horas podríamos invertirle a todo su trabajo. Otro tipo, otra categorización del retrato, pues es el retrato social utópico. Estas fotografías que ustedes ven, quizá la foto que está de su lado izquierdo es la fotografía más vista en la historia de la fotografía, ¿sí? Estas fotografías son sobre todo de la gente inmigrante cuando los Estados Unidos entran en aquella gran crisis de la depresión, y estas fotografías van a servir como crítica social. Son de todos los inmigrantes en el estado que vivían, en las condiciones paupérrimas que estaban teniendo en esos momentos. Entonces, estas fotografías no solamente documentan la crisis norteamericana, sino que van a darle paso también a esa crítica, esa agudeza social, ¿sí? Para que el gobierno también implementara un poquito la apertura hacia los inmigrantes y cómo fuera. A lo mejor esto lo repetimos en cosa de unos cuantos meses, ¿no? Esperemos que no, pero esto puede ser, ¿sí? Entonces es un poco como se estaba manifestando. Hine también va a documentar parte de esta depresión. Hine es un poco anterior a Dorothea Lange, pero él documenta el trabajo de los pequeños, ¿sí? Y esto sirve a su vez al Congreso norteamericano para regular las condiciones sociales en las cuales los jóvenes trabajan. Hoy en día, un niño, al menos en los Estados Unidos, es muy difícil que trabaje a menos que sea clandestinamente, gracias a estas fotografías y gracias a las leyes que permitieron regular estas condiciones, ¿sí? Otra característica es el retrato significativo. Cartier-Bresson, hablar de Henri Cartier-Bresson es hablar de uno de los más grandes de la historia de la fotografía. Hace unos meses, no sé si tuvieron oportunidad de ver una exposición fotográfica de este hombre, es una maravilla. Buena parte de su obra la hizo en México, ¿sí? Entonces había mucho que mostrar. De hecho, la fotografía que ustedes están viendo de su lado derecho es una foto en México. Esto es un panar, un prostíbulo. Eran los lugares que él acudía normalmente a hacer su obra. Y él buscaba, junto con toda la serie de los fotógrafos también de Magnum, que fue la primera agencia formal en el mundo, la agencia noticiosa y periodística del mundo, ¿sí?, de tomar estas imágenes. Uno de sus grandes socios trabajó con él durante varios años, ¿sí?, y este hombre fue el que catapultó a una serie de fotógrafos a través de la agencia Magnum. Hoy en día, si ustedes tienen interés y si quieren o consideran que su trabajo es lo suficientemente bueno, pueden mandar las fotografías a la agencia Magnum y la agencia la revisa, si le interesa se las compra a muy buen precio, ¿sí? Hoy en día sigue moviéndose esto de esa manera. Esta imagen es quizá la foto más icónica y más empleada durante el siglo XX, ¿sí? Movimientos sociales, resistencias, etc. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que Korda, cuando toma esta fotografía, ni siquiera sabe la magnitud de lo que acaba de hacer. El Che Guevara sale en una manifestación, cuando están hablando por el hundimiento de un barco en La Habana, ¿sí? Sale durante un momento, toma la fotografía. Si ustedes alcanzan a ver del lado inferior izquierdo, hay un pequeño triangulito negro, es porque la fotografía se editó y la palma también se editó. Korda tuvo esta fotografía en su estudio alrededor de 7 años. La gente la veía, le gustaba, le pedía una copia y Korda lo regalaba. Cuando un italiano trata de acercarse al movimiento de la Revolución Cubana, un editor, lo mandan con Korda, ¿sí? Y él le muestra la foto y se la pide, y Korda gustosamente se la regala. El sujeto la patenta,
¿sí? Y todos los derechos de la fotografía pertenecen a este italiano, ahorita se me va el nombre, pero nunca supo el tamaño de la fotografía que Víctor Korda había tomado. Sí, es una imagen totalmente emblemática y, como les digo, hoy en día susceptible de estar en todos lados, ¿no? Tapetes, tazas, souvenirs, mantas, movimientos sociales, qué sé yo, por todos lados, ¿no? Y de ahí ha deformado la imagen de Cepillín con el Chepillín y todo esto. Sí, nos causa gracia, pero es una realidad, ¿no? Ahí está. También tenemos los retratos insólitos y publicitarios. Irving Penn, fotógrafo norteamericano, entre otros fotógrafo de la revista Rolling Stone y fotógrafo de los Stones también a su vez, ¿sí? Él busca o hace una exploración más allá de este sentido nada más de sentarse a posar delante de la cámara con fines de identificación. Sí, empieza a explorar un poquito más, empieza a jugar con diferentes objetos, diferentes pinturas, diferentes poses, ¿sí? Y entonces de repente estas fotografías llegan a ser incluso de pronto extravagantes o insólitas. Jan Arbus fue una fotógrafa que en muchas situaciones fue censurada. ¿Por qué? Por tomar personas. Ahora a lo mejor nosotros ya lo vemos un poco más natural, pero en los años 60 parte de lo que era el movimiento gay representaba que en muchos lados sus fotos fueran censuradas. Tomar personas con algunas deformaciones, ¿sí? No era tolerable, mejor dicho, para aquellos años. Muchas de las fotos de Arbus son de personas con algunas malformaciones, como pueden ser enanitos, como pueden ser gente jorobada, gente que le falta algún miembro, etc. Entonces, eran muy mal vistas para su momento. Otra característica es el retrato ecléctico de Mapplethorpe. Este hombre también sufrió muchísimo lo que era la censura. Muchas de sus obras, sobre todo por aquellos puristas, las censuraban, las rayaban, las maltrataban, ¿sí? Todavía en Europa, y estamos hablando ya en el siglo XXI, hace algunos años todavía en Alemania, varias de estas obras fueron completamente censuradas, ¿sí? De lo que están viendo ustedes. Perdón, aquí me salté una. No, estamos bien. ¿Sí? Ya para el siglo XXI estamos adquiriendo diferentes matices tratando de llegar a esa combinación casi perfecta de lo que puede ser la fotografía, manipulada por medios digitales para llegar a lo que podría ser una pintura, ¿sí? Lo que podría ser una representación icónica. Y bueno, aquí lo pueden ustedes ver las características de estas fotografías, ¿sí? Representaciones incluso de tipo de orden religioso. Este hombre es muy particular, lo que ustedes están viendo aquí son cadáveres, ¿sí? Este hombre, igual que los anteriores, también ha sufrido censuras, críticas muy intensas, muy fuertes. Sin embargo, él se mantiene en su línea. Es un cuate que va a la morgue con los cadáveres que nadie reclama, que van a la fosa común, y él los manipula y los presenta de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser un tanto escatológico lo que están viendo. Sin embargo, bueno, pues está ahí la aportación a lo que puede ser el tema del retrato. Una fotógrafa más contemporánea, más joven, quizá un poquito como algunos de ustedes, en el cual ya empieza a manipular algunas imágenes, ¿sí? A partir de Photoshop, ¿sí? Estas son bastante ricas, bastante interesantes las imágenes. Una fotógrafa mexicana, no la quise dejar a un lado. Henares lo que hace es representar algunos cuentos, algunas fábulas, ¿sí? A través de la fotografía. En el caso de Caperucita Roja y algunas representaciones visuales que él hace. Bueno, me detengo aquí. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por la cita que están ustedes viendo en la parte superior? ¡Qué padres fotos! Debes de tener una cámara muy buena, ¿sí? Bueno, yo a mis alumnos por lo regular les enseño que cualquier cámara me puede funcionar. Lo que no sirve es lo que está atrás de la cámara, por lo regular, ¿sí? Y entonces, bueno, pues por eso les puse esto, ¿no? Y me parece una cita bastante interesante. He leído tus libros, debes tener una parte muy interesante ahí de un tipógrafo de primera línea, ¿no? Cuando en realidad sí importa el diseño, pero el contenido es lo primordial que nosotros necesitamos manejar. Bien. El retrato va a tener entonces tres miradas. La primera mirada, obviamente, es la del fotógrafo, tratando de capturar ese instante, ese proceso. Y a través de una fotografía, también el modelo nos va a explicar ese sentir. ¿En qué estado de ánimo se está presentando? Si está contento, si está triste, si está deprimido, si está enojado. En fin, todas las facetas que esto nos puede representar. Y una tercera mirada,
lo que es el espectador. Porque esa también cuenta y es la que nos puede juzgar en un momento dado, ¿sí? No importando tanto el trabajo del fotógrafo o el trabajo de la modelo o de quien estamos nosotros registrando en el caso de ser una fotografía espontánea. Porque también interviene la tercera mirada, que también es fundamental. ¿Sí? Bien. Llegan las nuevas tecnologías. Aparentemente la evolución del retrato ahí se ha detenido. Pero quiero que vean el siguiente dato. Alrededor de 2015 se tomaron alrededor de 750 mil millones de fotografías. ¿Sí? Es lo que se estima que se haya tomado hace un año, más o menos. Lo cual nos implica una cantidad impresionante de fotografías. Y ahora les pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el tratamiento que ha tenido? Y ahorita lo van a entender. Vamos hacia las redes sociales. ¿Sí? Desde luego estas imágenes, la gran mayoría de ellos, ¿sí?, han sido tomadas o han sido trabajadas a partir de todo lo que implican las redes sociales. Y como les digo, estas fotografías, más que tener un contenido, un valor histórico, pues son un contenido más personal para cada uno de nosotros. Desde luego los selfies son susceptibles de tener un estudio muchísimo más profundo de lo que yo ahorita les puedo estar platicando. ¿Sí? De hecho, es algo que tengo motivo de interés de trabajar con las personas que afortunadamente trabajan conmigo, ¿sí? Y estar analizando un poquito hacia dónde va este proceso, porque aún no lo sabemos. Bueno, sabemos cómo evolucionó el retrato, qué cantidades de fotos se están tomando en promedio al año, ¿sí? Pero ¿qué es entonces este ejercicio de retratar? El ejercicio de retratar es algo muchísimo más complejo que simplemente apretar un botón, ¿sí? Es un poco como este ejemplo que yo les doy a mis alumnos. Todos nosotros en este momento sabemos, que estamos aquí, sabemos escribir. Y somos escritores. Todos nosotros somos capaces de tomar fotografías. Y les pregunto, ¿somos fotógrafos? ¿Sí? Entonces es una cuestión bastante interesante para la reflexión. Y luego también hago una analogía que me encanta platicárselas. Cuando yo llego con mis alumnos, aquí en mi querida UAM, en el sexto o séptimo trimestre que llevan la materia de foto de estudio, ya pasaron por dos materias anteriores de fotografía. Y de pronto les digo, a ver, explícame algo. ¿Cómo les enseñaron a tomar fotos a ustedes? Como los changos. Es como que de repente se ofenden, ¿verdad? No, no, a ver, vamos a despiezar esto. ¿Por qué como los changos? Y ahora les aclaro el punto. En 2012 hubo un ejercicio en el Zoológico de Londres. A una cámara fotográfica digital la forraron de espuma de poliuretano, dejando únicamente el disparador afuera y el objetivo descubierto. Y además le pusieron la cámara un cubo de metal, y la aventaron a la jaula de los simios, a ver qué pasaba. Sí, concretamente a la jaula de los chimpancés. Los chimpancés empezaron a jugar con ella, llegó el macho alfa, un rato después, se las confiscó y empezó a jugar. ¿Sí? Descubrió que al apretar un botón aquello hacía clac. ¿El simio toma fotografías? Sí las toma. ¿Sabe lo que hace? No sabe lo que hace. Entonces, lamentablemente, hago esa comparación y ya después que les explico a mis muchachos por qué pasa esto, bueno, les queda claro, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad, y aquí tengo algunos que han sido mis alumnos, no me dejarán mentir que tengo a veces que regresarme al curso básico y al curso de este siguiente de color y matar tres cursos en uno solo. ¿Sí? Por las condiciones en que de repente a veces me los dejan. Como les digo, tantito el profesor, tantito el alumno, entonces hacemos el cóctel perfecto. ¿Sí? Bien. Normalmente pensamos que en una toma fotográfica llamamos indistintamente iluminar y alumbrar. Nada que ver una cosa con la otra. Este espacio en el cual nosotros estamos trabajando en este momento, ¿sí?, no está iluminado, está alumbrado. ¿Sí? Está alumbrado para que nosotros al salir no nos tropecemos, no nos golpeemos con las bancas. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de un ejercicio de iluminación es porque está perfectamente ubicada las características, el resalte de las sombras, de las texturas, de los colores, de lo que nosotros queremos presentar. ¿Sí? Entonces son términos diametralmente diferentes. Dentro de una clase de fotografía, muchas veces nuestros alumnos, al igual que aquello que les compartía del Zoológico de Londres, tenemos el problema de que no saben registrar y menos aún preservar la memoria. Con el doctor Rojas, con la maestra Noriega, lo que nosotros hicimos fue hacer entre varias cosas de nuestro proyecto de investigación una rejilla que tiene la misión de preservar
todo el material. Así, nuestros alumnos, y si la vida los lleva por la fotografía, el día de mañana que tengan interés profesional o simplemente amateur de reproducir una imagen, ¿sí? Y se acuerden que en algún momento de su vida hicieron esto, de una manera en la cual preservaron todo su trabajo. Y hay varios elementos aquí que ustedes pueden ver, ¿no? Que son parte de la ficha técnica, el tipo de luz, el atrezo, el esquema de iluminación, el cual me permite reproducir la fotografía de una manera muchísimo más rápida, ¿sí? Teniendo mis archivos. Aquí tienen la manera en la cual yo trabajé la fotografía, son fotografías mías, ¿sí? Y entonces, la manera de preservar esto. Yo puedo perder la fotografía, puedo darle X tratamiento y que cambie totalmente, sin embargo, al preservar mi esquema, ¿sí? Seré capaz de reproducirla en cualquier momento de mi vida. Y no solamente yo, sino pasar mis archivos a alguien más que le pueda interesar esta parte. Perdón, ya me retrasé. Ahí está. Ahora sí, llegamos a esta parte culminante. La fotografía y el modelado 3D. Queda muy claro entonces que este proceso no solamente lo tenemos que ver como esa parte de la toma fotográfica en el estudio o los recursos en una parte externa, como puede ser en los rebotes de luz, en una escenografía natural, ¿sí? Tenemos que conocer perfectamente bien todo lo que son los elementos de composición. Aquí les menciono algunos de ellos. Pero además también tener conocimientos. O sea, lamentablemente las escuelas de diseño en México, y no solamente en México, lo he vivido en varias partes del mundo, lo que tratan de hacer es hacer técnicos y no gente pensante de lo que están haciendo. Sí, no saben iluminar, no saben apretar la cámara, saben ajustarla, etcétera, pero no saben lo que tiene que ver con la filosofía de la foto. Parece mentira, pero también hay que meterse, ¿sí?, a todas estas partes esenciales de la explicación de lo que nosotros estamos requiriendo para poder generar una imagen de esta naturaleza. Y en este caso, bueno, pues para ser también una persona preparada de nuestros alumnos, tenemos que regresarnos a estos orígenes. Hace un rato que escuchaba yo al profesor, decía, pues qué buena, lo pensaba, qué buena onda, ¿no? Empezar a ver estos elementos incluso de construcción y de deconstrucción, que a lo mejor el alumno no sabe que está deconstruyendo, pero que a la larga le va a servir precisamente para fortalecer toda esta parte, ¿sí? Entonces, de repente nuestros alumnos o los profesores no somos capaces de explicarles el porqué de las cosas, pero aquí está esta buena parte y celebro esta parte, profesor, de lo que usted nos hizo favor hace un ratito, ¿sí? Parte de esta cuestión del retrato, hay quien trabaja con miniaturas, como es el caso del brasileño Moreno, ¿sí? O como es el caso del artista Ron Moek, que a la inversa de Moreno trabaja con figuras gigantescas, modelado en retrato, modelado de personas, ¿sí? El chino Juan lo que hace es presentar, por ejemplo, estas escenografías. Esto es un animatronic incrustado en una alberca. Cuando él se mueve, el agua obviamente se mueve como si fuera una especie de baño en China. Sí, aunque esta haya sido una exposición itinerante. Y ustedes pueden ver los poros, pueden ver las facciones de los ojos, en fin, todos los detalles que esto nos va presentando. Tenemos otra cuestión también muy interesante en lo que es la fotografía y la aplicación del 3D, que es el grupo Mondongo, un grupo argentino, que ellos lo que hacen es grandes murales que presentan con diferentes texturas y presentan, y aquí marqué esta palabra, la diégesis, que es este permiso para yo interpretar al lector que a su vez ha dado unas diferentes connotaciones a la lectura que él está manifestando en su obra. Y entonces ellos hacen todas estas obras, este grupo, y es muy rico, es muy sabroso poder ver estas exposiciones. Esta calavera que ustedes ven del lado izquierdo es una calavera más o menos de 1.80 del tamaño, y del lado derecho pueden ver algunos detalles de la propia calavera, de lo que tiene que ver, por ejemplo, ahí ven a Chaplin, ven a Hitler, ven a Bin Laden, ven a Einstein, y pueden seguir viendo un montón de personajes alrededor de ellos, ¿sí? Una canadiense, la canadiense Takas, lo que hace es hacer sus retratos, ¿sí?, a partir de la serie de botellas. Desde luego aquí tiene que ver también la aplicación de todo lo que implica el volumen, el control del volumen. Recuerden que en este caso lo que están viendo es la tridimensionalidad, pero ahorita lo van a ver, muchas de estas cosas están llevadas de la bidimensionalidad, ¿sí?, de la fotografía, que nada más tiene largo y ancho, ¿sí?, a lo que va a tener largo, ancho y profundo, y en muchas ocasiones, como la de Confucio, va a tener un cuarto elemento, que es el sonido, ¿sí? Aquí lo tienen precisamente. Simons lo que hace es partir de una fotografía,
la va, digamos, manipulando de alguna manera hasta llegar a extender todo lo que es el mapa o el mapeo de la imagen y posteriormente reconstruye todo lo que es su estructura, ¿sí? La estructura para una escultura o algo parecido. Otro ejemplo que tenemos es este artista, que esculturas de papel, y entonces uno interactúa con la propia escultura, y entonces lo van moviendo, lo van manipulando, dependiendo de lo que ustedes quieran tener. Es decir, el artista permite además que la persona que está participando sea un segundo artista, una segunda mirada. Lo pueden ver en este caso, en la segunda imagen, cómo, ¿sí?, la representación es diametralmente diferente, ¿sí?, en una imagen muy parecida, con esa manipulación en los museos. Lamentablemente la red no me ayudó. Ah, no, sí me ayudó. ¿Sí? Vamos a ver solamente 2 minutitos de esto. Traigo 3 videos, pero para que vean la importancia de lo que estoy hablando implica. ¿Sí? Este videito es un video de Peter Gabriel, que en 1986 presentó con recursos de animación. ¿Sí? Luego traigo 3. Les decía, la presentación está más larga del tiempo que aquí se me dio. Lo voy a saltar, por favor, unos minutitos. ¿Sí? Pasar la siguiente. Sí, la siguiente slide. Vamos terminando, Carlitos. Unos minutitos más. Este video es igual de interesante que el que acabamos de ver de Peter Gabriel. Y este habla de una violación a un pequeñín. ¿Sí? Pero aquí lo importante no solamente es la historia musical de Prison Sex, sino además la animación, pero sino además también lo grotesco de lo que son las partes faciales, ¿sí? Es lo que hay que ver aquí. Igual nada más vamos a ver unos segunditos. Lástima que no hay mucho tiempo. Traía un tercer video que es contrariamente a todo lo que acabamos de ver, que es este video de Tchaikovsky. Está en la red. Si les interesa, lo pueden ver. Es muy hermoso. Dura 11 minutitos. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál era la intención de estos 3 videos? Presentar cómo la fotografía efectivamente está anclada, totalmente anclada a lo que tiene que ser el modelado. Pero no solamente lo entendamos como este recurso gráfico, ¿sí?, de comunicación, pero puede ser desde lúdico, puede ser con algún mensaje bastante particular, como este segundo video que ahorita vimos, puede ser totalmente artístico como el de Tchaikovsky, ¿sí? Y Peter Gabriel es uno de los primeros que va a explotar esto con todos estos recursos multimedia, de ahí la importancia de haberlo visto. Bien, ¿qué pasa con este fenómeno de la imagen en el rostro? Bueno, la maestra Noriega no pudo venir, pero ahí mandó su foto. En este caso, entonces, el retrato, una vez que se toma, tiene que entenderse con esta fortaleza, con esta parte de los más media, de la publicidad, hoy en día de las redes sociales, y cómo va adquiriendo una nueva etapa
de ese nuevo segmento de territorio, ¿sí? No, ya los medios tradicionales ya no son suficientes, sino que además van exaltándose a partir de todos los elementos de del retrato fotográfico. Esto es un experimento, muy curioso que se hizo a finales de los 90s. Hoy en día esto ya no existe, pero esto del Big Brother fue emanado, me parece, no tengo la certeza de lo que estoy diciendo, pero por lo que he investigado, esto fue primero que el Big Brother. Esta señorita, ¿sí? Jennifer Ringley, lo que hizo fue poner su cámara de video y estar transmitiendo en red durante 24 horas del día durante 7 años, ¿sí? Y entonces dejó de vivir esta parte íntima, ¿sí? Porque esto fue tomado en su habitación, y entonces manejaba toda esta parte de la emotividad, pero también la omnipresencia, ¿sí? Incluso cuando ella estaba dormida se estaba transmitiendo. Y fue totalmente ininterrumpido este proceso. Hoy en día solamente existen algunos videos en el YouTube, existen algunas imágenes. Esta página se cerró ya hace algunos años, y ella lo hizo con esta parte de la experimentación del su humano, ¿sí? En este caso, entonces, el rostro empieza a adquirir todo este elemento de formación subjetivo que pretende manifestarse. Como yo les decía, tratábamos de preservarnos, como eran las máscaras mortuorias que hasta el siglo XIX todavía se utilizaron, o preservarnos para la eternidad, con un ejemplo muy burdo que les voy a decir. En la historia de la fotografía, maneja que en los Estados Unidos en el siglo XIX, para preservar a sus seres queridos una vez muertos, les cortaban las uñas, les sacaban algún diente, les cortaban un pedazo de cabello, y aunado a una fotografía, hacían una composición y un cuadro, y lo ponían en la sala o en el comedor de su casa. Que es escatológico tener ahí de repente al pariente fallecido, ¿no? Sin embargo, era una moda. No se tenía la certeza de que esto hubiera ocurrido, nada más se narraba. Y hace cosa de 20 años, uno de estos señores acumuladores en Nueva York falleció, y cuando las autoridades entraron a limpiar aquello, encontraron uno de estos cuadros. Entonces se tiene la certeza que es cierto, pues, que existió todo este fenómeno de preservar a sus seres. La fotografía, entonces, es esta parte del tercer ojo del cual estamos hablando. Finalmente, en las redes sociales, lo importante aquí, y ahora con los jóvenes, que yo lo veo de repente, y soy padre también de dos muchachos y lo veo con mis alumnos, hoy en día esto no importa, ¿sí?, saber quién soy, es estar presente en lo que está pasando, en el aquí y el ahora, ¿sí? Es un parte de lo que está jugando este su humano. Y bien, como conclusiones, yo puedo llegar a esto, ¿no? Desde luego el retrato se ha metamorfoseado demasiado, ¿sí? Cada vez es muchísimo más complejo, pero a la vez también es muchísimo más fácil de poder tener acceso a toda esta clase de imágenes. Una segunda cosa, la objetividad ya ha pasado al olvido, esta fotografía de estilo puro, ya podemos nosotros de alguna manera cambiarla, pervertirla, incluso hasta prostituirla, ¿sí? Y finalmente, el retrato, lo que nos está haciendo es esta parte, bueno, la fotografía en general, pero el retrato en particular, por ser esta parte que está exacerbando los valores o las características del ser humano, sí nos presenta estas cuestiones de expresiones de narración, sí, y que pueden hacer toda una apología alrededor de todo esto. Y bien, pues por mi parte es todo, les agradezco, perdón que haya sido en algunos temas bastante rápido, pero insisto, es por cuestión de tiempo. Pues muchas gracias, Carlos.